Vamos a hablar de casas. Medido en cantidad de unidades, ¿cuál es el piso de viviendas sociales que su gobierno promete para los próximos 4 años? Y concretamente, ¿de dónde sacaría los fondos para poder realizar eso? Comienza hablando Mario Vadillo. Para mí es sencillo. Nosotros tenemos 100.000 viviendas que están faltando. No lo vamos a poder hacer en 10 años con una construcción tradicional. Por eso lo que planteamos es la industria de la vivienda modular. Tenemos la materia prima, tenemos los recursos tecnológicos, hagámoslo. Es fácil. Tenemos una industria que puede sacar muchas viviendas con costo económico. Y eso es muy fácil si se lo damos a los inquilinos, que ellos vayan pagando a cuenta de precio. Entonces tenemos un circuito perfecto, un circuito virtuoso, donde con viviendas económicas logramos que el inquilino vaya pagando y se haga propietario. Gracias, candidato. Bien. Tiene unos segundos. Sí, bueno, se paró. ¿Está? Sí. Bueno, muchas gracias, Mario Vadillo. Vamos directamente al candidato Lautaro Jiménez. El problema de la vivienda no es simplemente el acceso a la construcción de la vivienda social, que lo vamos a revertir, no como están haciendo ellos, que recortan el presupuesto del IPB, y además subejecutan, ni siquiera ejecutan lo que tienen aprobado. Vamos a ampliar porque tenemos que apuntar a solucionar el déficit habitacional, que es mayor incluso, llega a 130.000 en nuestra provincia. Para eso se necesita avanzar en un plan de obras públicas que amplíe la construcción de viviendas, pero también en una línea de créditos para la familia trabajadora. La familia trabajadora, si se le da un crédito, puede cumplir un gran rol para tratar de construir sus propios hogares. Hoy el 60% de los hogares no tiene su vivienda. Ellos solo favorecen a la especulación inmobiliaria. Muchas gracias, candidato. La palabra ahora es de Omar Parisi. Es público y conocido que nos comprometimos a construir 16.000 viviendas en 4 años. Nos empezaron a preguntar cómo íbamos a hacer, que era imposible. Resulta que hoy encontramos que tanto el candidato Cornejo como De Marchi también toman el tema de la vivienda como fundamental. Nosotros lo vamos a hacer, como hemos explicado, en cada lugar que hemos ido, a través del IPB y los planes nacionales en lo que viene tradicional, y la generación de un fideicomiso de construcción de vivienda para clase media. Garantía para inquilinos y monotributistas que necesiten alquilar o que necesiten tener un crédito si tienen terreno. Regularización dominial para que podamos establecer los terrenos donde vamos a construir. Gracias, candidato. La palabra la tiene el candidato Alfredo Cornejo. El IPB ha ejecutado en promedio en los últimos 35 años 6.000 casas promedio en los 4 años de mandato. Algunos un poco más, un poco menos. En mi gestión, 6.800. De vivienda social. Yo propongo mantener eso y con mayor mérito en los últimos tiempos porque el Gobierno Nacional se retiró, el FONAVI es un fondo que está desfinanciado, el Gobierno Nacional se retiró de la financiación, con lo cual es solo con plata de la provincia. Me propongo mantener ese número, pero incrementarlo con 2.000 casas público-privado para los sectores medios. Y además, cuando restablezca el crédito hipotecario, subsidiar para los matrimonios jóvenes. Muy bien. Gracias, candidato. Cierra esta pregunta Omar De Marchi. Miente. En su mandato construyó 4.200 viviendas, no 6.000. Este último mandato, estos últimos 4 años, los segundos 4 años de Cornejo, construyeron 2.000 en 4 años, 6.000 en 8 años. Nosotros proponemos la creación de un fideicomiso fondeado con fondos provinciales, con FONAVI y también con fondos especiales que hay que salir a buscar. Nosotros lo hicimos en Luján de Cuyo. 750 viviendas nuevas para relocalizar uno de los asentamientos más históricos de Mendoza, como es el Bajo Luján. Segundo eje tiene que ver con el inventario de terrenos fiscales para trabajar en la urbanización de esos lotes. Y el tercero es el financiamiento privado para aquel que intente hacerlo a partir de la autoconstrucción. Gracias, candidato Omar De Marchi.